Una recopilación de distintos poemas es el nuevo libro presentado por Rodrigo Castillo, titulado Sombra Roja, antología que reúne el trabajo de 17 mujeres mexicanas nacidas entre 1964 y 1985. En sí, Sombra Roja es un libro que recoge poemas, eh, sobre todo de, de poetas que no están eh, o que no nacieron, mejor dicho, en la Ciudad de México, y vista la Ciudad de México como ese, ese núcleo que expande desde lo editorial a las editoriales que publican poesía, se pensó en tener gente que haya nacido en, en Saltillo, gente que nació en Guanajuato, en Querétaro, en Tamaulipas, eh, en fin, es un libro que recupera, digamos, el trabajo del, de las escrituras poéticas más recientes, el trabajo, sí, escrito por, por mujeres, entre estas dos décadas, entre el 64 y el 85, es un trabajo que nosotros pensamos para poder eh, mostrar a los lectores, sobre todo, que Hay una capacidad intelectual, de inteligencia, de sensibilidad, eh, trabajado por, por las poetas mexicanas, ¿no? En este caso son poetas mexicanas. Es así como lo pensamos. A través de la vivencia de Cristina Rivera Garza, Natalia Toledo, Carla Faesler, entre otras poetisas, se busca impulsar este género literario mediante su vivencia para invitar a que más personas se involucren con este lenguaje. Sí, efectivamente, creo que que una antología de estas características debe ser celebrada y debe sí también este podría ser un, un este una invitación a todas las chavas que, que por alguna razón ¿no? cultural este social este ven como más difícil dedicarse a algo como la escritura que sí que sí 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 le echen ganas y encuentren su voz y escriban y manden a concursos yo creo que por eso es importante eh, nosotros como personas como ciudadanos de a pie seguir insistir en, 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 en decir no a este despojo del lenguaje que es a la hora de la hora también un despojo del espíritu un despojo del alma no eso es, eso es por eso es importante eh, el lenguaje que se ordena no eh, en la poesía es otra manera de de ver el mundo y no dej podemos dejar que nos lo quiten. Con información de Mitzi Segura e imágenes no sé de Oscar Valencia. No dime. Darle la espalda al contrincante y antes del conteo.